exposición de Star Wars. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué les pasa a estos señores? ¿Ah? Scout Trooper, un ratito. Cálmate, cálmate. Bájame la pistolita. Está asado. ¿Y tú? Ya, ya. Escúchame una cosa. Miren lo que yo tengo aquí. Tengo la tarjeta. Mira. ¿Ah? ¿Con esa tarjeta puedo entrar? ¿Ah? Esta tarjeta, miren, lo voy a revisar. ¿Ah? ¿Sí o no? Somos amigos. Ya he visto que no he tenido que viajar a Estados Unidos, porque estoy acá en el mero corazón de San Isidro, en el CAFAE, porque el Club de Fans de Star Wars Perú hace esta exposición audiovisual. Se ha lanzado ayer, ¿no? La saga completa, pero en Blu-ray. ¿Sí? Uno loco, los de Star Wars. Entonces, ahora que somos amigos, todos, voy a poder ver... Este chico está un poco serio, pero bueno, no importa. Voy a poder ver toda la exposición. Y tú también la vas a ver, Filmaníaco y Filmaníaca. Porque hay películas, hay VHS, que yo no sé ya ni dónde los ven, porque ya no existe el VHS, pero bueno, ahí están. Después lo conviertes y ya, pues, ¿no? Bueno, hay cassettes, muñecos. Han hecho escenas de la película con los muñecos. ¡Un loco! Vamos a ver qué tiene esta exposición en el CAFAE de Star Wars, que es completamente gratis y a la que tú puedes venir. ¡Vamos, Filmaníacos! Mira, tienes un polo, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, cómo estás? Oye, me imagino que tú estás recontra feliz porque no puedes más. Bueno, realmente hemos estado acá un montón de días organizando este evento que tú, como tú puedes ver, la Expo Universo, por motivo del lanzamiento del Blu-ray de Star Wars, y tenemos una colección amplia de todo el material audiovisual que ha lanzado George Lucas con su empresa Lucasfilm a lo largo de esos 34 años. ¿Tú también fanática de Star Wars? Recontra fanática. Ah, su madre. ¿Y desde cuándo? ¿Chibola o no? No, sí, desde que vi el regreso al Jedi en el cine, o sea que era bastante chiquilla. Y ya, bueno, con los años y con el internet y conociendo más fans, bueno, formamos este fan club, ¿no? Que ahora ya, digamos, se especializa un poco en hacer eventos, como puedes ver ahora con el lanzamiento del Blu-ray. Queremos un poco ilustrar a los fans sobre la evolución de los formatos, ¿no? De repente para los chiquitos recién vieron el DVD o el Blu-ray y creen que solamente existió eso. Pero no, tenemos de cintas de 8 milímetros, VH, betas, disco láser, etcétera. O sea que acá, más que Star Wars, también pueden encontrar un poco de historia. Vamos, vamos. Vamos a ver a Arturito. Mira mi pata ya. Ya es mi brother. ¿Eh? Mira el Arturito. Y si Tripio. Y ahí soy yo. Leia. Igualita, ¿o no? ¡Chubaca! ¡Qué lindo Chubaca! Me cae bien, hay que peinarlo nada más. ¿Qué opinas esto de George Lucas, que a veces corta cosas, saca cosas, mete ahí su cuchillo, pues, ¿no? Bueno, mira, hay fans que sí les gusta los cambios, porque los cambios son buenos. Hay fans que son recontra puristas y ven un cambio y simplemente, no lo quiero comprar, cancelan su preventa. Y hay los fans como nosotros que, bueno, aceptamos lo que hacen porque es George Lucas, porque es Star Wars y nos gusta, pues, ¿no? Aparte, por algo lo hará, pues, ¿no? Bueno, parece que nunca estuviera contento con su obra, pero bueno, la esencia siempre se guarda, ¿no? Claro. Bueno, ahora hay cambios como que le han puesto párpados a los Ewoks, o que Darth Vader grita no, más gran, más largo, que no lo decía antes, pero igual, o sea, a mí no me afecta, realmente la esencia es la misma de la película. ¿Yo he sido chiquito o no? Sí, él siempre va a ser chiquito. Exposición, también hay cursos de spa para los niños, ¿no? Hay charlas. Es muy, muy chévere lo que estamos organizando ahora, sobre todo los fines de semana. Me imagino que saliendo del programa, de ver el programa, se van a ir corriendo acá. Vengan todos. Vengan al CAFAE de San Isidro, que encontrarán los talleres Jedi Academy. También tenemos los concursos de dibujo, como siempre decimos nosotros, bajo nuestro lema es de fans para fans. Claro, exacto. Y tienes tu espada, claro, ¿no? A ver, mira, la original. Claro, la original que usó Luke Skywalker en episodio 6. ¿Cómo hiciste para pasarla por aduana? Bueno, hay unos trucos ahí. La exposición está muy buena, es una muestra de más de 130 artículos de audio y video, así que no solamente se van a ilustrar en cuanto a la historia de Star Wars, sino en cuanto a la historia del formato, ¿no? De audio y video, así que esto es para todos, para la familia, para los amigos. El ingreso es gratuito, pueden venir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vengan, vengan al CAFAE de San Isidro, que será espectacular este evento. ¡Yo tengo mi espada! Sí, bueno.
bueno, estamos aquí cerrando la nota en la exposición de Star Wars. Tienes que venir, Filmaniaco, porque la cosa es de locos. Videos, audios, no, cosas inéditas que nunca has visto y que tú, como padre de familia, quizás tú, como chivolo, quizás tú, como adolescente, quieras ver. Bueno, pues, acá está. Te vienes para acá, luego ves el Blu-ray y el próximo año, ¿qué se estrena? ¿Qué se estrena? ¿Quién? ¿Quién estrena? ¿Ah? En 3D, toda la saga de Star Wars. ¿Ah? Filmaníacos, me voy al cine porque tengo que seguir chambeando, pues, porque si no, ¿cómo haríamos? Aguja, felizmente la exposición es gratis, porque si no, ¿cómo entraba? ¡Nos vemos en el cine, Filmaníacos!